Bueno, hablando del Colón, estamos con Sebastián. Sebastián Tosola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Muy bien. Placer. Bueno, sos medio de la casa. Ya soy bastante de la casa porque sí. Han pasado un par de años que estoy acá en la orquesta. Recién lo conversaba con Luciana hace un ratito y ya llevo 8 años de orquesta acá, en la Filarmónica. En la Filarmónica. Sí. Y tenés también, ejercés docencia. También soy docente, sí. Bueno, doy clases de clarinete bajo en el Instituto Superior del Arte del Teatro Colón, de Lisa. ¿Vos sos multiinstrumentista? No me gusta tanto definirme como multiinstrumentista, sí. Sino como algunos dicen que lo soy, tal vez, pero soy más clarinetista bajo y bajista. Yo me defino de esa manera. Está sí. Bien, es bastante abarcativo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque son dos cosas, digamos que... Bastante, dos instrumentos distintos, ¿no? En ámbitos diferentes que se claro. Mueven. Sí, eso, claro, sí. Bueno, justamente. Claro, sí, sí. Un poco así. Ejercés la docencia, estás en la orquesta, ¿componés? También. Sí. Y también tenés una vida periférica, digamos, musicalmente hablando. Sí, sí, totalmente. Siempre es lindo de explicar o charlar de eso en el plano musical, sobre todo porque. Tendemos a veces a separar mucho la cuestión estilística, los músicos en la música, ¿no? Y yo por lo menos siempre me definí como un músico que le gusta la música en general. Por eso que tal vez de chico me moví en ámbitos diferentes, sino también tal vez el campo de la música popular el primero en mi vida. Y todo ¿en qué lo que, sentido? ¿En folclore, y tango? El folclore argentino, folclore. El tango, sí, la música popular, el rock también. Mis bandas sí, de rock sí, claro. En mi juventud existieron y con la guitarra y con el bajo, eso me nutrió un montón. Después querer hacer una carrera de músico clásico, académico, también fue muy importante y la pasión por este instrumento maravilloso que es el clarinete bajo me llevó a concursar para una orquesta y bueno, eso hizo acá mi historia en el Teatro Colón. O sea, el primer paso fue, digamos, la música popular. Exactamente. Después te metiste en la música clásica. Uh-huh. Y hablamos un poco del clarinete bajo. El clarinete bajo es un instrumento, bueno, a veces desconocido, la gente lo ve y se cree que es un saxo, raro, grave, sí, sí. No saben. Sí, sí, sí. Es un instrumento maravilloso que forma parte de la familia del clarinete, pero es un instrumento que de a poco ha tenido y va teniendo su propio camino, su propia independencia, digamos. Yo soy un poco, me considero un poco un militante a favor del instrumento en sí. ¿Se puede ser solista del clarinete bajo? Hay solistas, hoy en día existen, mucho más afuera que acá, pero es un instrumento que ya tiene de a poco su historia propia, ¿verdad? Se compone música exclusivamente para este instrumento, tanto en las orquestas, bueno, igual grandes compositores han escrito para el clarinete bajo, por supuesto, pero también en el terreno de la música contemporánea y popular, es un instrumento que está creciendo mucho y eso es porque cada vez más gente lo está conociendo, porque ha evolucionado muchísimo. Así que bueno, a mí siempre, como un apasionado de los graves, el clarinete bajo me llevó un poco también por esas músicas que tal vez con un bajo eléctrico no puedo tanto explorar, ¿verdad? Ah, sí, tenés otra expansión, digamos, con la suma del viento. Claro, claro, sobre todo la música contemporánea, que es un terreno muy interesante y bueno, el clarinete bajo tiene mucho que hacer ahí. Pero principalmente que creo que es lo que más hago, todo lo que es música popular latinoamericana, folclórica argentina, ahí es donde tal vez me entusiasma más todo lo que se puede hacer con el instrumento. Claro, bueno, después vamos a escuchar algo seguramente. Y más allá de esto, el Colón como ámbito para un músico condiciona, ¿no? Sí. Ahí me estás poniendo en aprieto. No, condiciona bien, en el buen sentido. No, para condiciona en el buen sentido, claro. Sí, claro. Sí, sí. A mí, realmente, siempre lo digo, cada concierto es un desafío y es una exposición y es algo realmente muy lindo tocar en la orquesta, pero es cierto, y también, bueno, lo charlo siempre con colegas, con alumnos, con alumnas, la cuestión de que esa presión a veces genera mucho agotamiento. Y en la música popular, por lo menos, donde son otros los códigos, donde rigen tal vez las normas de la improvisación y de hacer otras cosas con la música, tal vez todo eso genera un ámbito mucho más distendido, que a mí me atrae un poco más. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿verdad? Entonces, siempre necesité ese complemento de no ser solamente un músico de orquesta y poder tener toda mi faceta de músico popular y viceversa también, porque... Se te funden en algún momento en las algún dos momento, cosas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo llegas al clarinete bajo? Llegué al clarinete bajo...
en realidad siendo clarinetista, primero como que el caminito siempre es de menos a más, le digo, bueno, con muchísimo respeto, también fue así mi pasaje de la guitarra al bajo. Ese amor por las bajas frecuencias, por los sonidos graves, me fue llevando cuando escuché por primera vez música de Mozart tocada en un corno di basetto, que es un instrumento, es como un... ¿Corno? Corno di basetto. Es un instrumento como si fuese un antecesor del clarinete bajo, que es un clarinete más grave. Y empecé a escuchar los sonidos graves de ese instrumento y me quedé maravillado cuando era muy chico. Entonces de ahí fue toda una búsqueda de empezar a comprarme un clarinete bajo y creo que ese fue el comienzo del camino hasta que pude comprarme uno y iniciar toda la carrera como especialista de instrumento. ¿Vos en la orquesta qué tocas? Clarinete bajo. Clarinete bajo. También tengo a veces la opción de tocar clarinete cuando hace falta. Claro. Hay partes que lo indican, pero generalmente lo que tengo es parte del clarinete bajo. ¿Qué es? ¿Un 50% clarinete y un 50% bajo? No, yo te diría que 90-10. ¿90-10 qué? Clarinete bajo y tengo otros colegas que son los que tocan exclusivamente el clarinete, entonces... Ah, mira. Eso sí. Es. Y en la música popular, digamos, en tu parte, está, por lo que escuché en una lectura bastante liviana y rápida, uh-huh, estás con un pie en el folclore, digamos. Uh-huh. ¿Entra el clarinete bajo? Totalmente, sí. El hecho de no que se entre... ve mucho, por eso te pregunto. No, se ve poco, como también así el bajo eléctrico, que tal vez se ve más, son instrumentos jóvenes. El clarinete bajo es muy joven, el bajo eléctrico mucho más. Pero hay, bueno, justamente para hacer que tengan un espacio en esas músicas, sí, hay que empezar a tocar más, a agitar el avispero en el buen sentido, ¿no es cierto? En hacer música nueva, en de a poco ir animándose a buscar nuevos sonidos, a no hacer exactamente lo ya hecho, sobre todo en el folclore, ¿no es cierto? Y también en el folclore, sí, hay una renovación en el folclore. Afortunadamente. Lo cual está haciendo crecer el público también. Sí. O sea, hay mucho público que se acerca hoy al folclore. Sí, sí, total. ¿Y con el Colón pasa eso también? ¿Hay un público que se está acercando o cuesta más? Yo no lo siento tanto, sinceramente, y también es algo que charlo con colegas y bueno, con gente, con músicos. No siento tanto eso de que la orquesta venga o que el Colón o que las orquestas y la música académica esté en ascenso. Lamentablemente yo creo que no, por una cuestión de cómo se están dando las cosas con la difusión, con el acercamiento de lo que hacemos los músicos de una orquesta para atraer público, ¿no es cierto? Sí. Hay algo que tienen tal vez otras músicas, las músicas populares o todo lo que vemos en las corrientes de las redes sociales hoy en día, que son mucho más atractivas, tanto visual como auditivamente, para la gente que lo consume. Entonces, el músico clásico o el músico más de orquesta, yo siento que ahí tiene un poco una falencia. Hay todo como una puesta en escena mucho más exigente, si se quiere, de un montón de cuestiones que terminan como alejando al final el producto y lo que se quiere mostrar. ¿Y el folclore por qué pensás que atrae hoy más gente que hace 20 años, por ejemplo? No sé si pienso que atrae más gente. Yo lo quiero pensar así o yo lo siento así porque a mí me atrae. Cuando era adolescente tal vez no lo sentí así. Tal vez mi mamá tocaba la guitarra y cantaba a una samba y me llegaba, pero no era algo que me atraía. Después creciendo y empezando a madurar un poco más musicalmente, lo empecé a sentir así. Pero siento que también está la cuestión de que es nuestra música. Sí, por lo menos claro. A mí eso es lo que me genera mucha atracción. Me fascina escuchar música de afuera, me encanta tocar música de compositores que admiro y es algo que es algo muy enriquecedor. Pero para mí primero está lo nuestro y eso me genera un atractivo singular. Y en lo más mundano, si querés, el rock, por sí, ejemplo, que es una música... Sí. ¿Tenés algún interés? Sí, por supuesto, muchísimo. Sí. Y más siendo bajista, si no tuviese interés, claro, estaría medio afuera. Claro. Hay de todo realmente. Me gusta muchísimo el rock y bueno, tal vez también me formé auditivamente escuchándolo a mi viejo repetir una y otra vez los temas de Serú Girán cuando era chico, creo que por eso... ¿Tu viejo no es músico? Mi viejo no es músico, pero ninguno de los dos, pero ambos han escuchado mucha música, claro, muchísima música diversa, y creo que eso me ha generado ese acercamiento tan fuerte con la música. Así que sí, el rock, es, sobre todo el rock argentino, es algo, claro, que...
Bueno, Cerú tenía a Pedro Aznar, que es un bajista... Totalmente, singular. Sí, sí, Juan in Emilio, ¿no? Sí, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y cómo se fusionan en el momento de componer? Cuando estás componiendo, ¿apuntás a algún lado o te sale? Sí, eso es interesante también porque también tiene que ver con las herramientas que tenemos hoy en día. Claro. Esto de las redes y tal vez tener que atreverse a publicar música cortita en un minuto o bueno, en el caso mío también siempre por el deseo de grabar y de tener un estudio que va creciendo en mi casa de a poco, me animé a ir grabando y componiendo de una manera natural, empezando a ¿cómo se compone? Armar por capas. A veces es una improvisación que deriva en algo que me gustó, entonces le empiezo a agregar, bueno, grabo un bajo grave y le pongo un bajo arriba de repente y me gustaría... ¿Componés vos solo o tenés algún socio? En general solo. Tengo algunos proyectos con músicos que quiero mucho, con los cuales trabajamos a dos o tres partes, pero sí, principalmente solo, sí. Sí, te he visto, es muy interesante desde... No sé, desde lo armónico, si se quiere, es como que hay una búsqueda que se mezcla y todo, ¿no? El sí, sí. Clásico, el rock, el folclore, sí. ¿El jazz? También, también. Sí. Es una música que siempre fue ajena. Para mí me encanta y siento que tengo alguna que otra influencia y sobre todo por muchos músicos que quiero mucho con los que toco. Bueno, pero Mingus fue un... Totalmente. Mingus es un fuera de serie sí. También. Yo toco con un contrabajista que quiero mucho, que se llama Juan Pablo Navarro, toco en el grupo... De él, somos un septeto. Y también, bueno, mucho de estar tocando con él me ha acercado también a otro lenguaje y a otras maneras de abordar el instrumento, ¿verdad? Pero sí, a la hora de componer, sinceramente, suelo hacerlo más solo y después, bueno, es linda la fusión que se da a la hora de encontrarse con... Cuando mostrás. Sí, total. ¿Y aceptás de buen grado las sumas? Totalmente, siempre. De hermetizar tu composición. No, siempre y siempre abierto a la crítica constructiva, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y en la música clásica podés abordarla desde otro lado con el... No sé si tanto realmente. Con el clarinete bajo yo tuve mucho deseo de hacer un disco exclusivamente para clarinete bajo y piano, que lo saqué en el 2018. También me di el lujo de componer una obra que está registrada en ese disco. El disco se llama Bajo Templado. Y en el formato tal vez clásico académico son mucho menores las licencias tal vez, y también siento esto, más allá de que no es una música que me encanta en general, todo lo que es clásico y académico, nunca fue mi primer lenguaje, siempre fue algo deseado de conseguir y buscar, pero siento que siempre mi naturaleza viene de lo popular y eso me llevó a abrirme musicalmente. Y cuando estás en el escenario con la orquesta, que sos parte de un montón de gente talentosa que está cada uno en lo suyo, ahí te limitas a la partitura, no podés expandirte de ninguna manera. No, claro, sí. ¿Y en qué formato te sentís más cómodo? Digo, un septeto, recién hablabas de un... Sí, el formato que más cómodo me siento creo que es tocando, sí, en un grupo, de los grupos en los que toco o a dúo. Con alguna de las agrupaciones que tengo. Estar en la orquesta, sí, por supuesto que uno sabe que su trabajo es más limitado exclusivamente a tocar lo que está en la parte. Claro. A veces me gusta pensar, a veces cuando lo charlo con algunos músicos o alumnos o colegas, esta cuestión de tratar de llevar un poco la sensación de lo popular o de ese ámbito al ámbito orquestal y académico. Y a veces me pasa y me encuentro, no mucho, pero tratando de cerrar los ojos, tratando de tocar esos graves que tengo o lo que sea, conectándome sin estar tan atento a ver si pasó algo con la marca del director o si hay algo que está fuera de lugar y como que me estoy a punto de correr. Y eso es algo muy interesante porque estamos generalmente, los músicos de orquesta, muy atentos al rendimiento de nuestro autorrendimiento y de todo. Y a veces creo que eso pierde un poco el disfrute. Es difícil romper esa barrera y soltarse y disfrutar, sí, claro. Siendo tanta a veces la exigencia y tener que poner las notas bien, digamos. ¿Y con qué repertorio te sentís más cómodo, más relajado? Ámbito? ¿En el ámbito popular? En el ámbito popular y en el del Colón también, sí. Digamos. No, lo que más yo digo que toco es música popular latinoamericana porque es lo que me sale más natural. Me gusta muchísimo tocar candombe. Bueno, en mi disco Paseo del Bajo tengo algunos candombes que hice para bajo solo, que hice con otros instrumentos. También
queriendo innovar y poniendo el clarinete bajo a sonar por ahí. Todo lo que es popular latinoamericano, incluyendo por supuesto el folclore argentino, es lo que más a mí me hace estar en mi salsa. ¿Y en el ámbito de la música clásica? Y de la música clásica, particularmente hay ciertos compositores que escriben para el clarinete bajo de una manera maravillosa. Siempre digo que tocar la música de Richard Strauss es increíble. ¿Strauss compuso para el clarinete bajo? Richard Strauss, sí. Y es realmente maravillosa la música de él. Y es maravillosa las partes que le escribe a este instrumento. Entonces, eso ya genera un disfrute hermoso para tocar. ¿Este que tenés acá, que es el primero que tenés? No, tuve otros. ¿Tuviste otro? ¿Y llegaste a este o es...? No, igual otros los conservo. Este es el último que adquirí. Esto es de una marca muy, muy conocida, de Buffet Crampon, que es una marca francesa. Lo elegí en Francia, en la fábrica. Así que sí. ¿Fuiste allá y lo elegiste? Sí, lo elegí allá. ¿Y qué es lo que te seduce? Porque me imagino, yo tengo amigos que son guitarristas, bateristas, sí, saxofonistas. Sí. ¿Qué es lo que te seduce cuando ves? ¿Por qué este? Porque este instrumento en particular. Este que tenés acá, el tuyo. ¿Tiene nombre? O sea, tiene el modelo tiene un nombre que se llama Tosca, lo dice no, ahí. Pero vos no le pusiste nombre. No, yo no le puse nombre. No. Podría, si le empiezo a poner nombre a mis instrumentos, no termino más porque tengo muchos. La realidad es que este instrumento está muy bien logrado desde un punto de vista técnico. Han corregido muchas cosas. Como te digo, es un instrumento joven. Tuve un instrumento muy hermoso que ya tenía como 30 o 40 años de antigüedad. Pasa mucho con el mundo de los saxos u otros instrumentos, que cuanto más viejos en el bajo es diferente, pero también pasa. Pero sonaba muy lindo, pero estaba todo muy deficiente desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Entonces es un instrumento que combina un sonido muy hermoso con una mecánica, vamos a decir, todo este llaverío que se ve acá, sí, claro, muy sí, preciso sí, y muy bien construido. Sí, es bellísimo. Yo la verdad que es la primera vez que veo uno así. No, la verdad no tenía, me encantaría escucharlo. ¿Podemos escucharte? Por supuesto que sí. El agradecimiento ante todo, ¿no? Por la atención. Gracias, Pablo. Y no, nos encantaría, ¿no? Escuchar a ver de qué se trata. Sí. Gracias, bueno, a vos, Bobby. Dale. Brillante, ¿no? Vamos. Bien.
Vamos. Muy bien.